Scott Cawthon nos ha vuelto a regalar un anticipo de lo que será el cuarto juego de Five Nights at Freddy's. Como nos tiene acostumbrados, ha vuelto a sacar un nuevo animatrónico y en este caso es Foxy. Es fácilmente reconocible por su color rojo y por su gancho de pirata, pero en la imagen hay algo que me hace plantearme algunas dudas. Si nos fijamos, Scott no ha querido mostrarnos todo el animatrónico, simplemente nos ha enseñado su cara en un plano en el que no podemos ver lo que hay por encima de sus cejas y el gancho, pero podemos ver que en esta ocasión Foxy no tiene parche. En el juego 1 y en el juego 2 tenía el parche por encima de la ceja levantado. En el 3 tenía el parche puesto y solo podíamos verle un ojo. Y en este cuarto juego le vamos a poder ver los dos ojos. No sabemos si tiene el parche por encima o directamente no lo tiene. Otra cosa muy característica de este nuevo Foxy es que tiene la lengua muy larga y una boca muy larga también, lo que le confiere un aspecto mucho más aterrador. ¿Cómo es posible que todos los animatrónicos se hayan vuelto a reconstruir si hubo un incendio y supuestamente se destruyó todo hasta los cimientos y solo se salvaron algunos objetos? No todos los animatrónicos ni mucho menos. ¿Qué teoría creen ustedes que es la correcta? ¿Que el juego se va a situar después del Five Nights at Freddy's 3 o que se va a situar antes? Lo que tengo claro es que el juego va a ser después de la mordida del 87, porque las preguntas que hacen en los tres anteriores vídeos vimos como preguntaba ¿Was it me? ¿He sido yo? Y en este ya cambian y ponen or me, o yo, en relación a la misma pregunta. Eso yo creo que hace referencia a la mordida, que nunca quedó claro quién había sido. Nuevamente, Scott nos ha dejado un texto oculto en la imagen. Si cambiamos la saturación y el brillo, encontramos que hay un texto, pero al menos yo no soy capaz de identificar lo que pone. Las otras veces sabíamos que ponía Nightmare y además era muy claro y evidente que ponía Nightmare, pero en esta ocasión no soy capaz de ver qué es lo que pone. Creo que en las últimas letras pone Murder, asesino en inglés, pero sin ver las primeras, no entiendo cómo podría ir esto dentro de una frase o de una palabra más larga, no lo sé. Les invito a que me pongan en la caja de comentarios si ustedes ven algo claro en la imagen o se enteran de qué significa esto, porque otra persona lo descubre y lo puede ver. Les invito a que me lo pongan en la caja de comentarios. Sin más me despido, la verdad es que Scott nos está dando mucho en qué pensar y poco a poco nos va dando pistas de cómo va a ser el juego y yo creo que le encanta ver cómo todo internet se vuelca a crear nuevas teorías y conspiraciones sobre el juego, ya que siempre nos da pequeños mensajes ocultos. Eso es todo por ahora. Si Scott sigue este ritmo, terminará por enseñarnos la gran mayoría de los animatrónicos en el juego. A mí me tiene muy despistado en cuanto a cómo se va a desarrollar el cuarto juego y dónde, sobre todo, y en qué época. No tengo nada claro si va a ser después, va a ser antes, y estas imágenes no hacen más que despistarme. Pueden ponerme en los comentarios, les invito a que me digan sus teorías y qué es lo que creen que va a pasar en el próximo juego, y hasta la próxima.